Hoy hace un año, 17 de septiembre del 2011. Nuestro proyecto piloto es en Ramiriquí, Boyacá, Colombia. Este proyecto va por las veredas de Ramiriquí, llevando pues lo que ustedes ven, que los niños se enamoren de los libros, se enamoren de la pintura, de las artes, llevando talleres de reciclaje, llevando talleres de pintura, de teatro, de títeres, ¿cierto? Porque creemos que desde ahí un poco se puede salir, como les decía antes, de la guerra. La biblioteca en este momento tiene un periódico, produce un periódico. Un periódico se llama también pues La Carreta Biblioteca. Los niños plasman los escritos de los resultados de los talleres, que plasmen las coplas, porque... Ah, bueno, como esta biblioteca es de Boyacá, entonces pues también queremos dar a resaltar o reivindicar ese pensamiento campesino, ese pensamiento popular mediante las coplas. Muy bien. Estamos construyendo un paracaídas. Hay igual de esta. ¿Y qué herramientas está utilizando? Una lata y unos pitillos y cuerda y papel. ¿Qué han aprendido? ¿Un carrito? Cajas de jugos. Pintillos. Para sí, ahorita hacemos. Termina de hacer el de ella y hacemos el de acá ahorita. Un pescado. ¿Un pescado? ¿Y por qué un pescado? Porque vamos a hacer un jueguito. ¿Un qué? Un juego. ¿Y de qué trata el juego? ¿Cómo es? ¿Qué más necesitan? Una caja y unas cositas para hacer así. ¿Pasa? También se la puedes comer. Ahí, póngale. ¿Esa? Bueno. Póngale los. ¿Sí? ¿Y usted cuál quiere? ¿Esto? ¿Qué color vas a hacer los pies? ¿Verde? Bueno, entonces mira, lo doblas aquí en la mitad y córtalo con las tijeras. Este, aquí estamos haciendo paracaídas. ¡Miria! Entonces está por ahí el modelo, no sé qué se dice. Y pues la idea es que ellos hagan el muñequito y lo pinten allá y pues luego vengan a terminar, que es ponerle la parte de arriba para lanzarle. Porque me gusta, porque puedo darle sal. ¿Eso qué es? ¿Qué? Vamos a hacer paracaídas. Pues estamos haciendo un taller con Yurani, con Alison, Sandra, con Daniela y con Sara, un jueguito para que ellas puedan jugar y aprovechar los materiales reciclables, usando cartón, usando plástico reciclado, usando también cordón reciclado, todo lo que sea reciclado precisamente para que ellas se diviertan en sus casas. ¿Quién ha salido de los huevos? No. Sí. ¿Pajaritos? No. ¿Un cine? ¿Bebés? Sí, vean. ¿Cuáles? ¿Esos son patos? Pues la gracia es que ellos vean que se pueden hacer, se pueden divertir usando lo que la gente diría que es basura. Entonces que se pueden divertir creando juegos, por allá hay otras cosas. Y este, pues es bien ingenioso, entonces quisimos hacerlo con ellos, para que también se diviertan en sus casas. Hemos estado, bueno, digamos que el tema de Hojas Sancocho es el que ha propiciado el que estemos aquí en junta, ¿cierto? En junta con haciendo los diferentes talleres aquí en Ciudad Bolívar. Creo que uno de los que ha propiciado, digamos, esta biblioteca, esta carreta, es el maestro Jorge Velosa,
y él es quien, uno de los brazos fuertes. Sabemos que no lo vamos a hacer solos, tenemos que unirnos entre muchos, con Sueños Films, con muchísimos, ¿cierto? De este proceso, pues mire, comenzamos 3-4 personas y esto ya lleva más o menos unas 15-20 personas que están ayudando esporádicamente, pero cada vez se va sumando más gente. Ayer, por ejemplo, asistieron más o menos unos 60 niños. Hoy, pues los que están en el taller de abajo, los que están acá, más o menos unos 30, yo le estimo, porque esta mañana hicimos otro taller donde estuvieron más o menos 40 niños. Bueno, nos pueden contactar al teléfono 301-515-3773. También estamos dispuestos a ir a diferentes partes de Bogotá y del país.